¿Quieres aprender a pasar tu dinero desde AirTM hasta TransferWise o Wise o como prefieras llamarlo? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. En este caso vamos a cubrir el tutorial desde el celular. No tienes nada de qué preocuparte porque el proceso es exactamente igual en Android, en iPhone o en el ordenador. Tienes que seguir exactamente las mismas pautas que te voy a dar. Y decirte que si no tienes creado una cuenta en Wise o en este caso en AirTM, te dejo links de referidos en el primer comentario para que puedas creártelas con beneficios asociados. Y si también tienes dudas a lo largo del vídeo, puedes contactarme por Instagram o dejarlo en los comentarios. Instagram te lo dejo en este caso en el primer comentario también. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. ¡Vamos con la intro! ¡Toda leche! ¡Que comenzamos! Bien, tigres, pues ya estamos en mi celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete, me cago en todo. Nada, es broma. En este caso, bueno, yo tengo la aplicación de AirTM. Si tú no la tienes, pues te la descargas, ¿vale? Entras en tu cuenta y lo vamos a hacer desde el teléfono móvil y veréis que es muy sencillo. En este caso, vamos a darle a retirar. Yo voy a retirar el total, los 72,28. Entonces, le vamos a retirar y lo que vamos a hacer es darle a agregar nuevo método de pago. Aquí vamos a elegir monedero electrónico, ¿vale? Y en buscar, vamos a buscar directamente la plataforma de Wise. Le damos a intro y nos aparecen diferentes maneras. Wise Euro, o sea, podemos retirar a la cuenta de euros o a la cuenta de USD. ¿Por qué te cuesta más a la cuenta de euros? Bueno, pues porque hace la conversión, ya que AirTM te lo guarda en USD. Vamos a darle a USD. Y aquí, ¿cuánto quieres retirar? Pues voy a retirar el total, 72,28, ¿vale? Que es el total. Ahí nos pone el mínimo y el máximo, nos pone básicamente la conversión y nos dice en 5 minutos. Vamos a darle a continuar, ¿vale? Es una conversión P2P. Este es el correo electrónico asociado a la cuenta. También podemos incluir el Wise Tag. Para eso, bueno, tenemos que irnos a la plataforma de Wise. Veréis que es muy sencillo. Vámonos a Wise. Nos vamos a nuestro perfil aquí arriba y le damos a obtener tu Wise Tag, ¿vale? Entonces, yo lo tengo inactivo, pero le das a obtener, copias básicamente lo que pone arroba, lo que sea. Vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Yo os lo recomiendo para que el proceso sea mejor. Le damos a agregar. Y una vez lo tenemos, ¿vale? Dice revisar la información antes de la solicitud, ¿vale? Esto es lo que vamos a recibir. Obviamente, pues los 3 dólares de comisión que nos aplicaban. Le damos a enviar una solicitud. Y ahora Wise va a buscar en cuestión de 2 horas a alguien que acepte nuestra transacción, pero al revés. Es decir, que reciba nuestro dinero dentro de AirTM y que nos envíe el dinero dentro de Wise. Y esto es lo interesante del proceso. Entonces, como dice, una vez compartiendo la información, bueno, pues esa persona tiene que realizar la transacción y nosotros realizárselo a ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de confirmar el proceso. Y como veis, mira, justo ahora mismo en directo me han confirmado que Neder Jair puede realizarlo. Dice, revisa los detalles de la transacción o solicita su cancelación en cualquier momento. Verás esta tarjeta de retiro rápido. Una vez que reciba los fondos, hará que su solicitud de dinero sea más rápida. Entonces, básicamente, aquí vamos a acabar este proceso ya. Tenemos que esperar a que su cajero envíe 69,59. Tiene una hora, literalmente, nos lo pone arriba y nos pone que la transferencia está pendiente. O sea, es decir, que él, cuando lo envíe, nos lo tiene que confirmar. Podemos hablar con él y mandarle chat. Le voy a poner directamente, hola, por favor, avísame cuando lo envíes, ¿vale? Aunque ahora que lo pienso, puede ser inglés y se lo voy a escribir mejor en inglés. Vamos a cerrarlo aquí y ahora simplemente tenemos que esperar a que esta persona nos deposite el dinero. En este caso pone que es de Colombia, o sea, podría haberlo hablado en español perfectamente, no hay ningún problema, no me había fijado. Pero tenemos que irnos a la plataforma de Wise y esperar a que esa persona nos lo envíe, ¿vale? Evidentemente no va a ser inmediato, vamos a tener que esperar. Tiene una hora para hacerlo y si en una hora no lo ha hecho, a esta persona le van a bajar puntos. En este caso tiene 5 estrellas, como estáis viendo, pero le van a bajar puntos. Y a nosotros nos devolverán nuestro dinero de AirTM, o sea que en este caso está protegido. Lo importante aquí es que nosotros no podemos darle a que hemos confirmado la transacción hasta que no lo veamos en nuestra cuenta. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Así que lo que vamos a hacer es esperar a que lo acepte, vamos a viajar en el tiempo y volvemos en cuanto lo haya aceptado. De hecho, como estáis viendo, Muzog LTD acaba de enviarme 69,59, ¿vale? En este caso, a mi cuenta de Wise. Neder Jair, de hecho, me ha puesto en el chat antes que lo estaba enviando. De hecho, pone, hi, sending, send funds. De aquí me mandará, supongo que el pantallazo, ¿vale? Como veis, bueno, está recibido. Obviamente, el número de transacción correcto. Y ahora es cuando ya se le puede dar a continuar, ¿vale? Esto es muy importante, ya que si le damos a continuar antes de que nos lo haya enviado y de que lo hayamos confirmado, podemos recurrir en estafa. Es decir, nosotros le damos a continuar cuando hayamos comprobado que el dinero está en nuestra cuenta. ¿Vale? Voy a ponerle que perfecto, voy a ponerle
Perfect. Vamos a ponerle que OK. Vamos a darle a continuar. Y ahora vamos a deslizar para desbloquearle el dinero a esta persona. ¿Vale? Como dice, pone, confirme solo si recibiste el monto total. Vamos a darle a confirmar. Y excelente, la transacción se ha completado. En este caso, vamos a ponerle 5 estrellas porque ha sido muy rápido, la verdad. Y ya está, vamos ahí en el inicio. Ya no está nuestro dinero dentro de RTM. De hecho, debería desaparecer. Y ahora en Wise es donde nos debería de aparecer todo, que es básicamente lo que nos estábamos proponiendo para este tutorial. Haz clic aquí si quieres aprender más cosas sobre Wise o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!